Quienes estén interesados en recibir árboles ya pueden realizar las coordinaciones con la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón, ya que la primera entrega se hará el 22 de mayo. En esta ocasión la harán en una finca privada ubicada cerca de Peñas Blancas. El 22 de mayo sería la primera entrega de árboles que vamos a tener. Esto lo vamos a hacer, vamos a cambiar un poquito. Este año vamos a hacer una entrega en la finca Santa Fe de Pindeco. Ellos nos van a proporcionar todos los árboles, los mueven, los movilizan y todo. Entonces va a ser la entrega va a ser acá por Peñas Blancas, ahí por esa zona, al lado de Cajón. Sí. ¿Los interesados cómo hacen? Antes era más cerca porque era en el MAC. Igual, digamos, vamos a hacer varias entregas. Aquí en esta misma finca donde estamos vamos a hacer una entrega. Ya tenemos varios árboles previstos para traerlos acá y hacerla acá. Pero los de más cantidad, digamos, para tal vez los que llevan 200, 300, 500 árboles, los llevaríamos a Cajón prácticamente para los retiren allá. En esta fecha no se hará entrega en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería como en otras ocasiones. Los que estén interesados ya pueden acercarse y hacer la solicitud. En esta fecha no, en fechas posteriores sí. Realmente nosotros, digamos, igual la logística es la misma. La gente llega y se anota en las oficinas de UPIAP o en la oficina ambiente de la municipalidad. Nosotros escogemos los de cierta cantidad de números, los llevamos al lado del Cajón y después nosotros los convocaríamos ya para acá cerquita de San Isidro. En esta primera entrega esperan donar unos 20.000 árboles.